Hola, Clary, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Estás dibujando? ¿Me quieres contar algo? ¿Vos querés que mi familia se separe? ¿Pero cómo yo voy a querer una cosa así? ¿Quién te dijo eso? Mi mamá. Tu mamá te dijo eso. ¿Estás enojada conmigo? No, jamás. Jamás me voy a enojar con vos. Clarita, mírame. Quiero que sepas que lo único que yo quiero es que vos y tu papá sean felices. ¿Me escuchaste? Y eso lo voy a querer siempre. ¿Te queda claro? Sí. Te quiero. Cariño, divina, ¿terminas el dibujito que estás haciendo? Bueno, mira qué lindo. Ada, espérame en el parque, por favor. Ahí voy. Te quiero. Despacito. Que sea la última vez que te escucho hablarle a mi hija de estos temas. ¿Por qué le dijo que yo quería separarlos? No veo la diferencia. Que se lo diga yo, que se lo digas vos. Se lo acabas de decir. Yo nunca le diría una cosa así. Usted es una manipuladora que todo el tiempo le dice cosas horribles a la nena para conseguir su propósito. Eso es lo que hace. Mi vida, no tenés hijos, pero sí tenés el tupé de venir a decirme cómo tengo que criar a la mía. Es verdad, no tengo hijos, eso es verdad. Pero tengo sentido común. Bueno, mira, enténdeme bien, querida. Es mi casa, mi hija, mi marido, mi familia. Y yo hago lo que se me da la gana para mantener la unidad. ¿Te queda claro? Te lo advertí, ¿eh? Te advertí que te fueras. Yo me voy a ir cuando se termine mi contrato, ya se lo dije. Vos cumplí tu contrato, vociferad tus conductas de moral a los cuatro vientos, hacé lo que se te dé la gana, pero con mi familia no te metés. No sabés de lo que puedo ser capaz.